¿Qué lo que? ¡Volvió el loco de ustedes! ¡El troteado de su cabeza! ¡El tipo más psicópata de YouTube! ¡El que está rompiendo las redes sociales en dos! ¡Estoy claro que tenía un par de días sin subir video! ¡Y estoy claro que ustedes están quillados conmigo por eso! ¡Pero ustedes tienen que entender que yo también soy humano! ¡Y tengo muchas cosas importantes que debo hacer! ¡Vamos a empezar con el video! La escuela. ¿Qué es la escuela? Simple, un lugar donde se reúnen una cierta cantidad de niños para aprender, supuestamente. En fin, el 99.9% de las personas han ido a la escuela. Y el caso es que éramos felices y no lo sabíamos. Porque no hay nada como sentir la adrenalina de correr en el pasillo de la escuela. O que te lleven a la psicología. O mejor aún, que te digan que te van a dotar. En verdad, yo no sé qué va a eso. Pero eran cosas que hacían a uno felices. Pero ya esas son cosas de antes. La educación y la escuela han cambiado al 100%. Ahora está todo diferente. En mi tiempo así era como se hacía una exposición. 1744 años antes de Cristo, el presidente de los Estados Unidos, John Washington DC, quiso contrapirar contra el cacique George Washington de No, persiguiéndolo por todo el mundo, dando en cuenta que la raíz cuadrada de 8.9 es 1974. Eso genera una gran masa muscular, la cual es llamada el epiplón. ¿Qué es el epiplón? El epiplón es un sistema neurológico que tenemos en la mente, que viene siendo como un chip, la cual nos hace reaccionar rápido. Hablar, mirar, comer, hablar, cagar, todo. ¿Alguna pregunta? ¡No! Ok. Buenas, gracias, profe. Sí, porque en esos tiempos tú explicabas de verdad. Ahora no, ahora lo que los muchachos se paran es con una cartulina atrás y se ponen a leer. ¿Qué es la célula? La célula es un sistema neurológico que tenemos los humanos, que está compuesto por... Espérense que yo lo tengo ahí. Por átomos. Y los átomos vienen siendo membrana sanguínea, animal. Membrana sanguínea, eso mismo. Y las membranas sanguíneas son moléculas. Moléculas diminutivas homofóbicas. A esa gente así lo que hay que agarrarlo y meterle una varilla de 70 pulgadas por la nalga. El caso es que pasamos tanto tiempo en la escuela que es catalogada como nuestra segunda casa. Entonces, si la raíz cuadrada de 13.14 es 1974, eso da que el polinomio se debe elevar a 32. ¿Entendieron? ¡Daniel! ¿Qué usted está haciendo ahí? Un locrio, profesor. Pero aquí eso no es permitido. Ustedes dicen que esta es mi segunda casa. Tiene que darme de esa vaina. Y lo bonito es que ellos dicen que la escuela es tu segunda casa, pero tú no puedes hacer absolutamente nada. No puedes ir recortado como tú quieras. En mi casa yo me hago la pela que yo quiera. Ah, pues está bien, tú eres un hombre. Hazte la pela que tú quieras, hátela y punto. Bueno, la que yo quiera no, pero ahí, más o menos. A la escuela tú no puedes ir vestido como tú quieras. En mi casa yo me visto como yo quiera. El caso es que la escuela no es nuestra segunda casa. La escuela es una pequeña prisión para niños temporalmente. Yo no sé, pero si tú te fijas bien, todo lo que hay en la cárcel preventiva lo tienen en la escuela. La cárcel preventiva tiene hierro para que las personas no se escapen. La escuela preventiva, digo, la escuela primaria y secundaria también tienen hierro para que los estudiantes no se escapen. En la cárcel hay una hora para salir al patio. En la escuela también hay una hora para salir al patio. Los baños de la cárcel son súper asquerosos. En los baños de la escuela tú siempre hay un mojón como del tamaño de esa chancleta. Y ustedes se atreven a decirme a mí que la escuela es mi segunda casa. Hay que tener paciencia. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame un like, por favor. Que se suscriban al canal y me sigan en todas mis redes sociales, que les dejaré por ahí abajo. Si este video llega a 100 likes, voy a subir videos todos los días. What the shit? Así mismo, mi gente, todos los días le voy a subir video. Y voy a dejar el video hasta aquí.
porque son las 2 de la mañana y estoy haciendo mucha bulla y no quiero despertar a los papás míos para que no me guabimben. Hasta la próxima.